Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Hoy nos voy a traer peces, os voy a hablar un poquito de mi afición. Tengo una afición de hace mucho tiempo, aunque la he retomado ahora con el tema del COVID. Ya el año pasado, a partir de marzo, empecé a criar con esta parejita de aquí arriba, de timbraos. Ahí están comiendo su brócoli, que se lo he puesto. Aquí tengo dos parejitas de rojo mosaico, que he ido a buscarla hace apenas una hora. Ahí lo veis que están con el brócoli, que les encanta. Y abajo tengo una hembrita de timbrado con una hembra rizada. Ahí la veis, veis que es diferente de pluma, rizado. Y nada, os explico un poquito. Ahora ya es la época de celo. Ahora ya empezando febrero. Aunque los días están un poquito raros. Ahora aquí estamos, veis soleados, pero hace 5 minutos estaba lloviendo. Como veis está todo mojado. Por aquí. Y nada, aquí me he hecho un poquito de la estantería. A ver si la veis. Esto es en mi cochera, que tengo bicis y demás, vale, un poquito de trastos y nada. Aquí os muestro un poquito la comida. Aquí van las semillas típicas de canario, la pasta de cría, que es de huevo, un poquito de grit, que son las piedrecitas que necesitan para el calcio para los huevos, semillas así un poco más mezcladas, que es la que se le da a los silvestres, y aquí el pelito blanco. Como veis, que dentro de poco empezarán en celo, empezarán a cogerlo y formarán el nidito. Ahí lo ves con nido, estos no tienen nido, están separados, pues se están conociendo, a ver si se caen bien. Y nada, solo os quería enseñar este vídeo cortito con los canarios, espero que os gusten tanto como a mí. Aquí veis la nueva incorporación, rojo mosaicos, son una pasada. El machito está aquí arriba, que tiene un poquito más de rojo, y ahí está la hambrita, que es roja también, pero un poquito más tirando a naranja. Las hembras siempre tienen menos color. Y aquí lo mismo, otro machito y la hembra. Pues nada, espero que el próximo vídeo sea con ya en el nido y con pollitos. Y espero que os guste tanto como a mí. Un saludito y pronto un nuevo vídeo de acuariofilia. Un saludo a todos.